Bueno, bienvenidas a la última sesión de la Universidad Popular. Con esta sesión, gracias, que se me cae todo, me he puesto nerviosa. Con esta sesión cerramos la Universidad Popular y también queríamos contaros que va a haber una continuación, no en forma de universidad, pero sí en forma de club de lectura de Matorral. Entonces lo pondrán esta semana, yo creo, en la web, y quien quiera, pues vamos a continuar un poco también en este viaje de los matorrales, pero a través del club de lectura, de un grupo de lectura. Y también deciros que quienes hayáis venido a más de, no, a cuatro sesiones, os pueden dar un... ¿Se va a apagar esto? Sí, ahora. Os pueden dar un certificado, ¿no? Un certificado, y si lo queréis, pues Pili, por email, os van a mandar el certificado. Estas son cosas así institucionales que tenía que decir. Y ahora pues os presento con muchísima alegría, la verdad que como que nos da, bueno, que estamos muy emocionadas con cerrar la Universidad Popular con el primo de Saint-Tropez y con Amalia. Os los presento así primero, el primo de Saint-Tropez, que es el heterónimo de Jesús Barranco, que nació, el primo, no Jesús, nació en el 78, en el 79, Jesús un poquito antes, y nació en Saint-Tropez. Y empezó dedicándose sobre todo al arte sonoro, pero en los últimos años se ha dedicado más intensamente al diálogo entre las artes vivas y la vida contemplativa de El Carmelo Descalzo. Amalia, que tengo aquí a mi lado, es monja contemplativa de la Orden Carmelita Descalza y también una gran amiga. Y ella está aquí hoy porque han decidido en comunidad que podía venir hoy, y ella viene, no las viene a representar porque no os representáis las unas a las otras, pero sí como a poner cuerpo de todas ellas, que son 13 madres que viven en el convento de San José en Zamora, en Zamora. Y las vamos a nombrar porque no están aquí, pero están... que son Rosario... Por María Mata. Es verdad, María Mata. Hoy aquí tendría que estar María Mata, que no ha podido venir a las 5 de la mañana, que se han despertado para venir para acá. Estaba con mucha fiebre. Mm. Y luego nos ha mandado un audio que no voy a poner, pero era, por favor, lo siento, como que le da mucha pena, pero estaba con fiebre. Tenía muchísima ilusión en venir. Sí. Sí, que tenía muchas ganas. Mucha. Y me ha dicho que si estaba online, que no sé qué, pero bueno, que le hemos dicho que se cuidara, que estaba malita, sí, y que no hacía falta, que estaba aquí presente también. Pero es verdad que bueno, que no estaba penita, pero está Amalia, que es una reina. Y entonces están las otras 13, son, bueno, otras 12, porque la 13 eres tú. Uh-huh. María Mata, Amalia, María José, Ana, Irene Pili. Pili, María Inés, Rosa, María Juana. María Rosario. Rosa. Rosarito. Fátima. Fátima. Pili, ya la hemos dicho. Ana también la hemos dicho. Creo que no falta nadie, ¿no? Pero falta ninguna. Ya está. No, porque están las mayores. Estamos todas, creo. Sí, pues ellas también no están, pero están. Inés, María Inés con María Juana, la mejor. Y ya está, yo creo, como sí, que lo tienen en comunidad. Y bueno, que también está aquí, como con Patri también, que está ahí con el primo, llevamos como 7 u 8 años, no sabíamos bien si desde 2015 o 2016, conviviendo... 2016, me tenía razón Amalia. Pues llevamos como una convivencia bastante intensa, ¿no? Que empezó por un proyecto artístico y acabamos como... Me acuerdo que una vez me escribí una carta certificado para una residencia artística, en plan de que habíamos estado allí. Y me gustó mucho... La de Adriana, ¿no? Flores. No, la de Adriana Flores. Es que una vez me... Bueno, da igual. Esa es otra. Que me llamó Adriana Flores en una carta. Porque Adriana Flores, que es una actriz. Y yo soy Adriana Reyes, y yo soy Adriana Flores. Pero el caso que nos escribió una carta y empezó, no, todo lo que empezó por un proyecto ha acabado en una hermosa amistad, ¿no? Como, y entonces como que me, que, bueno, que hacemos muchas cosas juntas, sí. que vamos mucho. Y ya para daros paso, quería como preguntaros, porque no todo el mundo aquí conocerá al Carmelo Descalzo, ni sabrá quién es Teresa de Jesús, ni sabrá quién es Juan de la Cruz, ni sabrá que es una monja contemplativa, y por sí, bueno, porque empecéis ahí, ¿sí? Y esto ya nos lo paso porque tenéis el micro, ¿no? Sí, es verdad, claro. No sé por dónde quieres. ¿Te gustaría empezar
Pues os voy a proponer que os hagáis una especie de composición de lugar. Imaginemos que estamos en un locutorio de un convento. Un locutorio, como la palabra bien indica, es un lugar de donde se habla, que es como una sala de visitas donde recibimos a las personas que vienen a ver, ¿no? A visitar, ¿no? Ellas suelen estar en un lugar que es donde estaríamos nosotras. Y como si esta sala no tan grande. No tan grande. La dividiésemos con una vallita en medio, algo así, ¿no? Y las visitantes están en el otro lado de la valla y tiene que estar por obligación toda la comunidad, ¿no? Tampoco no nos movemos así como a golpe de obligación, pero bueno, lo normal es que estemos juntas en los lugares por lo menos comunes, ¿no? Sí. No sé lo que me va a preguntar, ¿eh? O sea, yo vengo confiada en que ya está, que me pregunte lo que quiera. A mí me con respecto a lo de Teresa de Jesús, que quizá para empezar ahí, luego vamos con lo del concepto contemplativa, que quizá puede ser más expansivo. Seguramente habéis escuchado en algún foro de estos meses el tema de Teresa de Jesús y Paco Becerra. No sé si os resuena. Bueno, parece ser que en la Comunidad de Madrid ha habido una cuestión con respecto a un texto de Paco Becerra que escribió sobre Teresa de Jesús. No recuerdo bien el título ahora, sí que le he leído la obra, pero no recuerdo el título. Y Paco Becerra proponía que Teresa de Jesús en el mundo hoy sería pues una DJ, una ex drogadicta y no sé si... ¡Ah! Y una prostituta. Y una ocupa, sí, sí. Y todo esto de una manera, desde mi punto de vista, un poco como... Pues así como un poco cool. El texto me parece que es interesante y es guay, pero claro, la Comunidad de Madrid dijo, Teresa de Jesús, vista desde esa perspectiva, como si es una santa de la patria. La Comunidad de Madrid, ya, bueno, Comunidad de Madrid. Bueno, pero... Sí, pero... Bueno, que yo creo que es bueno empezar con un símbolo que se cae, porque a mí me pareció, cuando había esta polémica, me pareció, no, pero si es que Teresa de Jesús no es un símbolo, son unas mujeres que viven y que son contemporáneas nuestras. Entonces me parecía tremendo que ni Paco Becerra ni la Comunidad de Madrid sabe lo que es Teresa hoy, es decir, sus hijas. Claro. Esas mujeres que conservan un patrimonio inmaterial que continúa y que es compatible con cualquier vida hoy, en el 2023. Entonces me parece que Teresa de Jesús es eso. Claro, mucha gente no conoce a Teresa como en su historia, su biografía. ¿Tú qué dirías hoy? Aquí en un sitio de la Comunidad de Madrid, sí, que es Teresa. Bueno, yo creo que Teresa vivió en el siglo XVI y ya está, fue la que fue en ese momento. Yo creo que también hay veces como que hay intereses de extrapolar esa persona que vivió en esa época, en ese contexto, que hizo lo que hizo, que vivió lo que vivió, como quererla sacar. No, ella vivió. Pero yo sí que estoy de acuerdo, ahí Fray Luis de León, que fue el primer editor de las obras de Santa Teresa, dijo, no conocía a la madre de Teresa en vida, pero ahora la conozco a través de sus obras escritas y de sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la encarnamos bien, la verdad es que ya, no sé si conocéis algo de ella, francamente fue una mujer... No me gusta excesivamente, creo que fue una mujer muy inteligente, o sea, que tuvo muchos valores, o sea, humanamente fue una mujer muy rica, pero no me gusta como magnificarla tanto, porque lo que hacemos es como alejarla y desentendernos de ella, o sea, como eso lo vivió ella, pero ahora no nos compete a nosotros. O sea, y entonces cuanto más la elevas, más la alejas, más te la quitas como de encima.
Y yo, a mí me gusta como hacer el movimiento justamente contrario. Yo creo que, bueno, no sé si la encarnamos bien o mal, la encarnamos mujeres de este tiempo, con historias cada una con la nuestra, y es verdad que sí que tenemos que, o sea, continuamente la leemos, la releemos y la actualizamos. A mí me gusta, por ejemplo, un proyecto, no sé si es irme por las ramas, no sé, bueno, que lo tenemos conjunto, que por eso antes cuando Adriana me presentaba y hablaba de nuestra amistad, yo creo que ha sido algo muy bonito, que es muy, muy bonito, muy interesante, que nos ha hecho muy amigos y yo creo que nos ha hecho formar comunidad aún en realidades diferentes. No vivimos juntos, vivimos juntos unos días, lo más juntos posible, ¿no? Entonces, hay un proyecto que apareció durante la pandemia. Como comunidad nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos nosotras aportar en una situación así, mundial? Pues desde lo que somos, ¿qué podemos aportar? Y algo que apareció era que, bueno, nosotras fundamentalmente nos dedicamos a orar y entendemos que la oración, bueno, no sé si me voy metiendo de otros temas, es nuestra aportación, nuestro servicio a la humanidad. Entonces, también dice, no solo orar, sino apareció, también enseñar a orar, que puede dar al hombre de hoy, a la mujer de hoy, dar esperanza a este mundo. Y entonces, bueno, apareció la idea de, con el libro de las moradas de Santa Teresa, que es una obra, diríamos, que es como su obra cumbre, tiene otros escritos, pero bueno, ahí junta lo de vida y diríamos como que ahí vuelve a escribir y aparece en el libro de las moradas, ¿no? Es siete estancias donde diríamos como no va en una progresión, que ella va a decir, no va en el hilada, no va en progresión, pero bueno, es una obra de Santa Teresa. Tiendo a liarme, entonces hay que tú veme cortando. Entonces, digo, este proyecto fue hacer un itinerario, que todavía no se ha estrenado, que todavía estamos trabajando, un itinerario espiritual para poderlo ofrecer a quien quiera. La modalidad será, parece que estoy vendiendo la moto, pero pero en un fin de semana al mes, pero luego no solo como unos encuentros puntuales, sino que también a la vez estamos elaborando como una ficha de trabajo, que pueda acompañar el trabajo o la tarea del mes, ¿no? Entonces, eso que empezó como una propuesta nuestra y que ellos ya eran amigos y que venían y que ya habíamos tenido algún encuentro con ellos como con un tema en común que reflexionábamos juntos y que luego compartíamos, con el trabajo también compartido y con la oración también compartido. Esto es interesante. Eso antes. Esto es interesante porque en España está ocurriendo que los carmelos, en general, no en la toda... La vida contemplativa. De la vida, bueno, y la vida contemplativa en general, está planteando vida mixta de personas laicas con, sobre todo mujeres, en este caso son las monjas las que están planteando más, convivir cierto tiempo, laicas y monjas, y pensar sobre el momento en el que estamos. Y está ocurriendo, y sobre todo es verdad que haciendo una revisión, en mi caso conociendo los carmelos, los monasterios carmelitas, está pasando sobre todo en España. En otros países, Francia, Italia, todavía es más conservador el mundo monacal y quizá en España hay más. Es verdad que están dando un paso adelante, en este caso las hijas de Teresa, en el diálogo con las laicas. Pero no en el diálogo exclusivamente espiritual, también diálogo humano, político, antropológico, de lo que, porque de hecho la propuesta de las moradas, que ya está, es que las personas que vayan al convento vivan como ellas viven, entonces se participen de sus acciones diarias, cotidianas. Entonces, ese planteamiento que hicimos, pues se lo propusimos, bueno, pues también con una forma de enriquecernos también nosotras, de que el proyecto, de que empezaba así muy de manera muy sencilla, no sé, pues que ellos también nos ayudaran
a, no sé, como acercar en el lenguaje a la gente, ¿no? Y bueno, creo que fue en el último encuentro, con ellos hemos hecho, lo hemos hecho ya conjuntamente, como casi como conejillos de India, ha sido como algo de laboratorio. Lo que está pensado para hacerlo pues una vez al mes, durante, diríamos, como un curso académico, sería más o menos, con ellos lo hacemos pues cuando se puede, pero a lo mejor la última vez habéis estado una semana prácticamente, ¿no? La última vez, yo la verdad es que confesaba, lo que parecía que era algo nuestro, que nosotros les ofrecíamos también para que nos ayudaran en la tarea, ha acabado siendo un proyecto conjunto nuestro, que luego no sé cómo se encarnará, pero ya es algo casi como si todos fuéramos una misma comunidad, aunque no vivamos luego en el mismo lugar. No sé, me parecía esto como muy interesante. Pues voy a hacer ahora un poco más de Mercedes Milá, sí, y venga. Voy a... si tuvieras que hablar de Teresa hoy, hablando Teresa como una revolucionaria en el momento en el que fue, porque fue una mujer que planteó comunidades más pequeñas, comunidades de mujeres que se conocieran mucho, que convivieran... Amigas y hermanas. Amigas y hermanas, que no hubiera... clase social, que hubiera horizontalidad en los consensos comunales y también económicos de la propia comunidad. Eso hasta el siglo XVI, cuando ella funda San José, el primer convento carmelita descalzo, no se había dado. Conventos tan pequeños, o sea, comunidades tan pequeñas de mujeres que se juntaban a orar, a estar en silencio y a dejar a sus familias. En ese aspecto, ¿cómo dirías que esa revolución que Teresa plantea en el 16, cómo se plantearía hoy? ¿Cómo tú dirías que las comunidades hoy viven, en este caso, por la pérdida de monasterios que se cierran, porque los grandes monasterios lo están vendiendo a hoteles? En este caso, ¿cómo sería Teresa hoy? Bueno, yo creo que como época... yo creo que hay bastante en común, era una época de muchos cambios, el siglo XVI, sociales, económicos, y dentro de la Iglesia era, no sé, como un hervidero también como de reformas, que en ese momento eran propiciadas hasta por el rey, por Felipe II. Espera que voy a beber un poco, sí, me pica la garganta. Disculpad. Bueno, pues eso digo, que creo que son épocas, en ese sentido yo también veo esta época como de muchos cambios, yo creo que estamos en un cambio de época, me parece claro. Entonces ella forma parte de esa sociedad y eso, la verdad es que el cambio que había, hubo más reformas dentro de la vida de la Iglesia y en otras órdenes. Vaya. ¿Mejor? Mejor sí, pero... Sí, no. Me voy de la pregunta. ¿Cómo la vería hoy? Yo creo que siempre pienso... Yo no sé cómo lo viviría ella hoy. No lo sé. Pero entiendo que fidelidad a la manera que ella podría vivirlo hoy, pues yo creo que es buscar también... porque tuvo, cuando hablabas, por ejemplo, la relación que hoy buscamos con los laicos, y de generar pues eso, una comunicación, una relación y aprender mutuamente, ella también decía, ella tuvo, fue una mujer de muchísimas relaciones. Y por ejemplo, tuvo un grupo de amigos que decía los cinco que nos amamos al presente en el Señor. Sí, que con esos cinco son... Bueno, disculpas, encima he ampliado. A lo mejor viene bien la infusión. A lo mejor tienes que dejar el silencio. Esto está siendo una...
Porque para calmar la garganta de Amalia, ¿sabéis quién es Teresa de Jesús? Sí, ¿no? No. Sí. ¿Algo habéis leído algo de ella? ¿Alguna obra? No. ¿Quién es? Sí, algo, algún sí he oído por aquí. Sí, sí. ¿Tú sí? Sí, sí, me he interesado un poco. Sí. Y además conozco cómo se movió ella para establecer los conventos. Ella no lo hizo de cualquier manera. Hoy seguramente se asesoraría en las grandes consultoras, igual que lo hizo con la Escuela de Salamanca, uh-huh, con el mercado, con todos los artistas. No lo hizo de cualquier manera, uh-huh, no fue una persona cualquiera. Estuvo muy bien relacionada con Felipe II. En fin, hoy estaría en el mundo financiero. Eso es lo que dicen. No, pero es verdad que ella, hay muchas personas que dicen que era una negocianta. O sea, sí, que todo lo que tenía de silenciosa lo tenía de negocianta. Hay una anécdota muy graciosa que no recuerdo ahora mismo quién, un clérigo, alguien fue a hablar con ella. Pero es que tenemos que trabajar para el sustento de la casa, ¿no? Y entonces, bueno, total, que llegaron a un acuerdo. Si ella estaba con él una hora, le tenía que pagar la hora. O sea, que quiere decir que si ella dejaba de trabajar, ¿no?, en tareas de trabajo de mano, dice, pues vale, hicieron el negocio. Dice, vale, madre, pues yo le pago el tiempo que me dedica, se lo pago. Y ella encantada, claro. En ese sentido, No sé si se dedicaría al mundo financiero. Lo cierto, de todas las cosas, y ya, si conocéis algo y si conocéis, pues que era una mujer de grandes valores humanos, que se relacionó mucho, justamente por la relación, Cristo la porque fue, o sea, esos valores los tuvo desde siempre. O sea, era el ojito derecho de su padre, dice, era a la que más quería. Bueno, eso lo tiene desde pequeña, ¿no? Pero yo creo que cuando Teresa se hace grande es cuando descubre a Cristo. No sé si para vosotros el mundo religioso es importante o no, pero yo creo que realmente, o sea, a los valores humanos se le juntó lo religioso. Entonces, yo sinceramente creo que lo que la hizo grande fue el encuentro con Jesucristo. Más grande. No digo como persona, o sea, como persona tuvo una gran inteligencia, pues eso, unas dotes humanas, mucha simpatía. Bueno, gestionaba bien, se acompañó con la mejor gente de su época, fundaba en lugares donde eran prósperos económicamente y donde también había, diríamos que el mundo de la cultura estaba presente, las universidades, entonces sus grandes asesores espirituales y fueron, por ejemplo, dominicos, o sea, siempre donde había universidades. La gustaba estar, porque habría personas que podían ayudarla. Ella elegía a sus propios confesores. Tuvo muchísimo. Sí, acompañantes. Era amiga de muchos amigos. Fue una mujer decía, por una sardina me sobornarán. O sea, quiero decir que se la ganaba enseguida. Era muy amiga de sus amigos. Una laica, precisamente, doña Guiomar de Ulloa, que era de Toro natural, y fue con la que decía ella que era mucho, muy amiga, o sea, más amiga incluso llegó a tener que con monjas, ¿no?, que con hermanas, la que le ayudó a la primera fundación. Tenía una mano izquierda increíble, o sea que lo de la fundación, la primera, lo hizo así como para que no se enteraran y salir adelante con ellos, o sea, tuvo como mucha mano izquierda. Pero sinceramente creo, yo personalmente, que lo que realmente le transforma la vida y yo creo que le da mucha más riqueza a su vida fue cuando descubre a Cristo. Me gustaría preguntarte, porque muchas veces lo hemos hablado, bueno, o lo hemos supuesto y hemos conversado alrededor de esa palabra, pero más allá de la cuestión de la vocación como monja, ¿qué significa ser contemplativa? En comunidades pequeñas. Porque como el hecho de ser comunidades pequeñas requiere tener saber conocerse mucho, ser familia, gestionar económicamente la comunidad. ¿Y qué significa ser monja contemplativa teniendo en cuenta esto? Antes decía, ¿no?, decía Jesús, primo,
Primo, gracias. Es verdad, en ese sentido, bueno, en un primer momento esto. Es verdad que rompe con el estilo de los monasterios de su tiempo, eso sí. Y creo que hasta el presente, ahora somos todos pocas, en todos los sitios somos pocos, dentro del mundo de la iglesia por lo menos. Y el Artes Vivas también. Pues las comunidades somos pocas, pero porque la gente no llega, o sea, porque no hay vocaciones. Pero eso marca, o sea, marcó en su momento alejarse. Ella entra en el convento de la Encarnación de Ávila, donde eran 180, o sea, un pueblo, donde las clases sociales, había quien tenía, pues, sirvientas, ¿no? O sea, quien tenía... En la propia celda. Quien tenía sus celdas, que eran algunas como un pequeño gran apartamento. O sea, había muchas desigualdades. Entonces, eso sí que es verdad. Y ella puso número límite. En principio pensó 13 y después pasó a 20, que a la muerte suya se puso 21. Eso significa que se generan unas relaciones diferentes, no cabe duda. Entonces, no sé si vivís, si estáis casados o en pareja, o bueno, tenéis relaciones de grupo. El mundo de las relaciones es complejo, muy rico. Yo siempre digo de nosotras, ¿no? Es lo más enriquecedor, sin duda es la vida comunitaria, pero también lo más difícil. O sea, a mí no me gusta tampoco idealizar, porque es una tarea permanente en la que hay que trabajarlo. O sea, donde discernimos ahora mismo una decisión importante para nuestra comunidad, que nos ha llevado todavía sin resolver, pero bueno, lo de menos que situaciones, sino durante mucho tiempo, durante meses, acompañadas, para buscar qué es lo que la comunidad decide. Pero en otras situaciones, pues buscar el consenso entre todas. Prácticamente, o sea, somos demócratas desde muy atrás, desde los orígenes. Elegimos a nuestra propia superiora, la llamamos priora. Priora es primera entre iguales. Ya el nombre también es indicativo, no se habla de superioridad, sino que es verdad por ejemplo, desde que yo entré ha habido una evolución grandísima que no ha parado, seguimos, de cambios internos, que a lo mejor por fuera nosotras somos las que llaman monjas de clausura. Un término que no me gusta nada. La clausura es verdad que es un elemento de nuestra vida, un elemento, pero no el que nos define, no nos define o no debe definirnos. Y es verdad que ha sido excesivamente importante y pesado porque fue algo impuesto, ¿no? Toda una historia. Entonces, el trabajo permanente de oración, sobre todo, yo creo que en generar comunidad, generar las relaciones, nos jugamos, yo diría, la autenticidad de toda nuestra vida, de la oración, donde, de alguna manera, donde se verifica la autenticidad de la oración que vivimos. Yo creo que se autentifica se verifica en las relaciones. No es una tarea fácil, o sea, todos tenemos experiencia de relaciones, pero sí, muy gratificante. Entonces, Santa Teresa quería que fuéramos hermanas y amigas. Bueno, pues hay que hacerse amigas, uno llega y no te conoces con las demás, y entonces, pues eso hay que trabajarlo, ¿sabes? Es un trabajo cotidiano. No quiero que os quedéis con la imagen de uff, tiene que ser tremendo. No es tremendo. Es muy hermoso, pero es una tarea, claro, cotidiana, con donde se dan muchas diferencias, pues por edades, por manera de pensar. La obra esta que decías, que propone a Santa Teresa como drogadista, prostituta, tal. Bueno, no conozco entre las hermanas de mi casa. Pero sí es cierto que venimos de lugares, de mentalidades, bueno, cada uno de su padre y de su madre, y ahí nos juntamos. Y entonces, pues eso hay que amasarlo
y amasarlo cada día. No vale lo de un tiempo. Hay que volver cada día a trabajar. Porque no elegís a vuestras compañeras. No. Por eso yo creo que eso distingue lo que es la llamada. Entendemos siempre que algo que nos viene dado, o sea, no es que escuchemos ningún tipo de campanas ni de nada, pero sí algo que uno experimenta, siente que se te llama a un estilo de vida y que tú no eliges con quién vivirlo. Porque cuando uno se enamora, te enamoras, pero aquí no te enamoras. Te enamoras de Jesucristo, que es el que sentimos y creemos que convoca, pero no de con las que vives, no de quien, con quienes vives. Es verdad que no me acuerdo que decía sobre los frailes o las monjas, ¿no? Que vivían sin conocerse. Y no me recuerdo la frase literal, no sé si la habéis escuchado, y morían sin llorarse, algo así. Bueno, yo digo que no es verdad. O sea, mi experiencia no es esa. Otros que cuenten la suya. La mía no es esa. ¿Sabes? O sea, sí. Ay, no, perdona. Hay una cosa que has dicho que a mí me gusta, que me parecería guay que habláramos de eso, porque has dicho que el término monja de clausura, que ha pesado mucho sobre la monja contemplativa, que en el fondo es vuestro modo de vida, no la de la clausura, aunque estéis en clausura, y que ese concepto de monja de clausura o esa decisión fue tomada por hombres en un momento determinado de la historia del monacato. Porque se supone que los hombres tenían vida mixta, vida pastoral, vida hacia afuera, y las monjas, aunque fueran de órdenes como dominicas o carmelitas, que son órdenes que pueden... Mendicantes. En cambio, las mujeres tenían que estar en clausura. Esta obligación se hizo por una decisión claramente de que, los directores de las órdenes y obispos decidieron esto. Sí, sí, sí. Empieza, yo creo que en el siglo XIV... donde se empieza... Bueno, las mujeres como que siempre hemos sido peligrosas, ¿no? Siempre objeto de tentación. Eso se sabe de más anterior todavía, ¿no? Entonces, a las mujeres en la Iglesia, en el 14, no vivían luego la clausura que se ha vivido hasta hoy. ¿Qué pasó? Que, bueno, ahí las monjas, muchas, ante la imposición de meterlas en clausura, pues protestaron. Pero hubo como prohibiciones muy severas, o sea, o lo cumplías o te excomulgaban, que era muy serio. Una excomunión dentro de la Iglesia son palabras mayores, o sea que... entonces no les quedó más remedio que en una clausura, porque vamos a ver, yo defiendo la clausura como un espacio donde se busca siempre, pongo, o sea, cuando pienso, ¿no? Uno, si te pones a estudiar unas oposiciones o te pones a leer, pues no te vas a una discoteca o no te vas a un lugar de muchísimo ruido. Buscas un espacio donde puedas estar tranquilo. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es que te impongan una serie de estructuras que yo conozco, que he conocido todavía más rigurosas, donde generaba totalmente desconfianza, ¿no? O sea, un torno era el lugar de relación con la realidad. Un torno donde no te veías, donde se cambiaban, intercambiaban las cosas. Y rejas, yo he conocido dos rejas, incluso con pinchos, ¿no? O sea, todo para crear distancia de las mujeres. Sí, ahora estaríamos, si estuviéramos en el locutorio, estaríamos con dos de rejas, con pinchos, y vosotras allí. Bueno, No, en el nuestro ya hace muchos años. Hubo una época, pero ya hace, pues no sé, veintitantos años, en que, bueno, no hay una barandillita. E incluso en la Iglesia estamos así en círculo... y con la gente fuera del coro. Sí.
Entonces, quiero decir que yo sí defiendo, o sea, el concepto como ese concepto como clausura, como espacio, que para un estilo de vida facilita y beneficia. Y yo creo que todos tendríamos que necesitamos como ese espacio o esa clausura interior en la que necesitamos un espacio de silencio y de soledad, de cuidado de nuestro interior, ¿no? Y otra cosa, pues, como os digo, ese tipo de estructura que aún quedan bastantes residuos, muchos y tal, ¿no? Pero que fue impuesto ella en el siglo XVI, después del Concilio de Trento, se hace como una normativa que se impone. Entonces, aunque las mujeres no estaban muchas de acuerdo, pero no les tocó más que acatar la decisión, claro. Y es claro que era para la salvaguarda de la castidad de la mujer. No había otro, creo que otra razón, no. O sea, siempre se consideraba como eso, como objeto de tentación, y entonces a la mujer se la... Porque a los monjes, bueno, no sé si es meterme en demasiadas disquisiciones, ¿no? El monacato, bueno, que va muy atrás, es lo primero. Luego aparece, no sé si, bueno, San Benito y San Bernardo después, viven en grandes abadías que se autoabastecían, pues es que tenían farmacia, hacían vino, tenían grandes extensiones de terreno, tenían sus cultivos. Más adelante, en el siglo XII, XIII, aparece la vida mendicante entre los hombres como una forma más sencilla, más cercana a la gente, de predicación al pueblo. Entonces vivían en pequeños conventos. Pasa, por eso hay como un paso del monasterio, del monacato, a la vida conventual, a los conventos. Entonces, es verdad que el origen del Carmelo viene del Monte Carmelo, donde aparecen núcleos pequeños de ermitaños, y al pasar a Europa, pues bueno, pues por persecuciones en la Tierra Santa, tienen que hacerse mendicantes porque que era la manera de sobrevivir, ¿no? Quiero decir, como que tenemos diferentes orígenes, pero es importante, que antes lo comentábamos también, ¿no? De las grandes esas abadías, pues entonces las monjas, todas aparecemos como monjas, pero unas son de tradición, son benedictinas, cistercienses, que aparecen en ese momento del monacato, y otras aparecemos más tardíamente, que no seríamos monjas, somos monjas, ¿no? Seríamos, nacemos parejas, pues las carmelitas con los carmelitas, que son frailes, ya no son monjes. Están en la calle, viven pobremente en lugares pequeños y predican la palabra de Dios, ¿no? Entonces, las monjas aparecemos juntamente con ellos, pero a las mujeres se nos mete en clausura, o sea, se hace como un mismo estilo de vida, se nos mete en clausura, y aunque vivimos el carisma de ellos. Pero, entonces... la historia después vamos desbrozando. Lo que en un momento resulta pues difícil de aceptar a las mujeres, que las metan, diríamos, en ese corsé, luego resulta difícil de desprenderte de ello. Es verdad que en el momento de Santa Teresa, fíjate, ella hace como la interpretación, la clausura que más rigurosa, o sea, con la santa, se hace más rigurosa la clausura, y ella consideraba como un espacio de libertad, o sea, la clausura, lo que se generaba era como un espacio de libertad frente a los hombres, o sea, como diciendo, en este terrenito es nuestro, aquí no podéis entrar. Entonces, es interesante también esa lectura que ella hace, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que estuve ahí en Toro, y os pregunté una noche en una recreación, que luego os explicamos qué es esto de recreación, lo compartimos, que os pregunté si vosotras estabais, si teníais autonomía con respecto al obispo o a los sacerdotes o a los otros frailes, si vuestras comunidades tenían autonomía o no, estaban regidas, incluso la decisión de la priora o decisiones que teníais que tomar económicas o de cambio de lugar, si lo tomabais vosotras o decidía un hombre por vosotras. Es verdad que no. Bueno, la verdad es que
Lo del el tipo de gobierno nuestro, la verdad es que es bastante complejo. Vamos a ver, vivimos en comunidades autónomas. Cada comunidad es autónoma. La priora es superiora mayor. Superiora mayor equivaldría, pues no sé si el término provincial, o una provincial o un provincial para un grupo de monasterios de una zona, pues diríamos que esa es la autoridad que tiene. Por encima de la priora estaría el papa. Quiero decir, ¿no? O sea, no que el Papa podría tomar alguna decisión, sí, pero nada más. Sí, desde ahí sí, desde esa instancia sí que se nos puede esto, ¿no? Bueno, dicho esto, también es verdad que estamos en una diócesis y por un tema sociopolítico, con la desamortización de Mendizábal, pasamos a la jurisdicción de los obispos. Antes estábamos bajo la orden. Por eso no sé si es meteros ahí en un lío maquiavélico, no lo sé, porque sí que es complejo. O sea, pertenecemos a una orden donde hay un general, hombre, pero apenas tiene autoridad jurídica sobre nosotras. Diríamos que es más de tipo moral. Hay un afecto y una relación donde nos sentimos como hermanos, pero así es verdad que tienen algunos aspectos que sí podrían, pero más es de sugerir que de imponer. Luego, el obispo también tiene algunas competencias con los últimos documentos que han salido para regular la vida contemplativa, han perdido bastante autoridad. Y sin embargo, si ha ganado, nosotras estamos también por órdenes, estamos en federaciones, federadas, bueno, pues por carismas, o sea, las carmelitas, cada oveja con su pareja, o sea, las carmelitas, las dominicas, las cisternas, bueno, estamos federadas, hay una presidenta y un consejo que también elegimos entre todos. Y a ella, o sea, a la que es la presidenta, sí tiene más autoridad, sí ha ganado en autoridad. Aún la autonomía es mucho más fuerte. O sea, lo que puede ser una cosa muy buena, sinceramente hoy también es un escollo. El exceso de autonomía se está convirtiendo también en un arma de doble filo, o puede convertirse, porque estamos en una situación de franca, se están cerrando muchos conventos, muchos monasterios. Entonces, hay veces que hay monjas que no ven, nos cuesta mucho el salir porque vivimos ahí toda la vida. No hacemos, en el caso nuestro, no hacemos voto de estabilidad, que en algunas órdenes sí, pero de hecho se vive, o sea, de facto, o sea, estamos lo normal toda la vida. Entonces, a veces romper esa dinámica, es decir, pues toca salir porque la disminución es muy grande y toca salir. Y hay veces pues que nos atrincheramos y cuesta mucho. Entonces, como tenemos somos autónomas, pues la verdad es que es una tarea muy compleja. Sí. Digo también en esto que es verdad que estamos disminuyendo, yo creo que porque hay un cambio de época y también una forma de vida se va como rompiendo o se va transformando en muchos casos. Y también porque en España, fijaos, somos un tercio de todos los conventos del mundo. O sea, España alberga eso, un tercio de todos los conventos que hay en el mundo. O sea, una desproporción brutal. Yo creo que es un desequilibrio. Entonces, duele mucho cerrar, pero yo creo que es necesario. Que es necesario, sí. Es como una manera de equilibrar, sí. Con respecto a eso, bueno, la cuestión apocalíptica. Pues, claro, es un montón de patrimonio que en muchos aspectos es patrimonio arquitectónico, es patrimonio artístico, que pasa a manos, nunca se sabe, si del obispo, si de empresas, si de hoteles. Si, muchas veces hemos conversado sobre si esos espacios pudieran ser una continuidad de vuestra vida
no en vida religiosa, sino en vida contemplativa, laica. En ese aspecto, vosotras, ¿cómo lo veis ahora? A ver, bueno, nosotras cuando hablamos de nosotras tampoco no es como una manera de ver así, ni siquiera en mi propia comunidad, o sea, que todas veamos de una misma manera. Bueno, ahí como, bueno, hemos amasado durante muchos años y a lo mejor sí que hay criterios comunes, pero luego pensamos. Dices que como ceder a otro. Yo, hay muchas modalidades. La verdad es que, en el Carmelo, al tener el número limitado, los edificios están construidos, son más pequeños. No son como, en otros casos son enormes. O sea, si vinierais a Toro, pues del convento nuestro al convento de las Dominicas, por ejemplo, pues es, yo qué sé, cuatro veces o mucho más grande el de las Dominicas que el nuestro. Por eso digo que son más pequeños y son del siglo XVII, XVII para acá. En otros, por ejemplo, en Toro tenemos, las Dominicas son de hace siete siglos, las premostratenses también, 8 siglos las Dominicas, creo que también las premostratenses. O sea, y tienen monasterios enormes. La verdad es que es muy compleja la situación. Hay gente que, hay realidades que cuesta mucho venderlo, otros que han cedido. Por ejemplo, en Loeches, aquí en Madrid, no sé si, están las carmelitas, que están las carmelitas, y en el otro era de Dominica, y ahí, pues creo que laicos, no sé si un laico sí, dominico, laicos, sí. Acoge, creo que a inmigrantes o así, y también artística, o sea, hay como un diálogo entre el mundo del arte y también la acogida a inmigrantes. Han puesto un proyecto, yo creo que muy interesante, o sea, que utilizan ese espacio, a mí me parece fenomenal, y luego también deben tener una relación bonita. Hubo un programa Pueblo de Dios, que es en la 2, los domingos, y aparecieron las, creo que a ellos les llaman los impropios o algo así, los impropios, los impropios. Y entonces el programa era entre las carmelitas y los dominicos. Creo que fue idea, o sea, les propusieron de televisión a las carmelitas, ¿no?, para hacer el programa, y ellas dijeron, pues mejor incluyamos también a la casa de enfrente, porque nosotras también somos impropias, los impropios y las impropias, ¿sabes? Me pareció una cosa bonita. Y luego, pues, otros conventos o monasterios pues han vendido como hoteles, pero no es tan fácil. O sea, yo, mi propuesta sería, a mí me gustaría, por ejemplo, donarlo, si nos tuviéramos que ir de Toro, pues además Toro tiene suficientes hoteles, yo creo que está abastecido de residencias y tal, que también pueden ser opciones, por ejemplo, una residencia de mayores. Pero, no sé, cederlo, por ejemplo, a algún tipo de obra social, no sé, que pudiera beneficiarse a gente, me parecería más. Tenemos las Claras, el convento de las Clarisas, que se fueron hace 3 años, que es un convento de 1200 y pico, y le está cerrado, una pena. Tiene un claustro, dos claustros, un claustro mudéjar, muy, muy bonito. No sé si al fin podrán hacer algo o así. Bueno, no sé si con esto, la verdad es que no sé si llego a contestar. Sí, que me lo hablo todo. Hay una cosa que, cuando ya hemos hablado un poco como del espacio externo, sí, y de lo que significa, y también del espacio, como de las leyes, sí, pero existe como otras leyes internas que tienen que ver con el día a día. Claro. Y que tienen que ver con el horario con específico de, os levantáis a una hora concreta, desayunáis a una hora, hay silencio a una hora, hay liturgia a otra, y poco a poco, cada día es el mismo. Sí. Entonces, en ese aspecto, que a mí es lo que más me atrae con respecto a mi vida en Madrid, que me gustaría hacerla así en Madrid, en mi propia casa, pero claro, enseguida existe la idea de que si hay espacios anárquicos dentro de tu propia vida, aparentemente es más libre. Entonces yo quería preguntarte cómo ahora,
después de cuántos años en el convento? Os vais a asustar. Exactamente 41, camino de 42. Tengo 58, para que echéis la cuenta, no tengáis que echar cuenta. Después de 42 años, casi. ¿Cómo es para ti la experiencia de repetir cada día la misma estructura? Y si en la propia estructura, el espacio de, tanto de comunidad, que es la recreación, como el espacio íntimo... A mí me gusta siempre denominar como que el espacio de comunidad es el espacio horizontal o la horizontalidad dentro de la vida monacal o conventual y el espacio orante o silencioso como el vertical. Uh-huh. ¿Cómo es para ti ahora, después de 42 años? Os doy una pinceladita un poco de cómo se distribuye el día para que un poco os ubiquéis. Hay una, la liturgia de las horas, que se llama así, es la oración que acompaña las horas, ¿no? Por eso se llama liturgia de las horas. Y es realmente la que ritma la vida. O sea, vivimos a su ritmo, a su golpe. Es verdad que luego cada comunidad también nos organizamos pues, dependiendo de las necesidades, del trabajo, de las personas... esto, ¿no? Entonces, normalmente siempre empezamos, bueno, con el aseo y con la oración, ¿no? Siempre se comienza con el tiempo de oración. Distingo también entre la oración litúrgica, que es, hablamos de la oración litúrgica, como la oración de la Iglesia, la que está formalmente hecha, y la oración personal, como el espacio, pues eso, de encuentro con Dios personal de cada una. Nosotras, por ejemplo, a veces sí lo hacemos juntas, pero también es un espacio donde al mismo tiempo, pero puedes estar en el coro, puedes ir a la huerta, eso, ¿no? Bueno. Y es oración silenciosa, ¿no? Es oración silenciosa, no tiene... donde es verdad que la palabra de Dios, la Biblia, acompaña, ¿no? Donde no solo está, no sé, para mí es muy importante, o sea, para mí, yo creo que para todos, pero para mí es muy importante que pues, siempre hay como un texto de base, pero no es nada establecido, sino de forma libre, ¿no? Bueno, eso. Entonces, digo, nosotras, por ejemplo, por eso digo, separamos a ver que no me líe. Va así, va jalonando. Entonces, entre la liturgia metemos el tiempo del trabajo. Están también a mediodía y en la noche lo que llaman recreaciones. Es tiempo de estar juntas. No es tiempo libre, es tiempo de estar juntas, de charlar de lo que queramos y lo que tal, pero así, juntas, en un círculo. Bueno, da igual, si salimos fuera a los patios, pues si es esquina, pues ya está, quiero decir que estamos así, ¿no? Y luego en la tarde normalmente, la mañana se dedica al trabajo y la tarde se dedica al estudio, fundamentalmente. Y ahí también hay que meter las reuniones comunitarias, unas de formación y otras también, pues lo que es para la gestión de la comunidad, para trabar las relaciones y todo eso, ¿no? Bueno, un poco eso así ubicado. Y si os digo, me siento una persona normal en el sentido de que a veces también me puedo aburrir o me canso, me puede producir tedio un día, bueno, muchos sentimientos, yo creo que cobijo todos los sentimientos humanos, pero si os digo, no siento en ese sentido... Bueno, algún día nos digo que no sienta el peso de la rutina. Normalmente no, confieso que no. O sea, yo creo que la vida tiene tal novedad. Es verdad, luego tampoco somos tan decir, o sea, si un día se rompe el horario. Bueno, quiero decir, hay algo que salvaguardamos, que es la oración litúrgica y la personal se salvaguarda. Esos elementos son muy esenciales, como el estar juntos. Pero quiero decir que yo creo que cada día tiene su novedad. No, sinceramente, después, fijaos, de tantos años, lo siento como novedad. Ahí sí que no os puedo decir... unos días a lo mejor me resulta más pesado, o a veces me resulta dura la relación,
o me siento así profundamente con mucha aridez interior en la relación con el Señor. Sí que os tengo que decir, o sea, para mí, orar, no sé si me salgo de pregunta, no, mejor. En otro momento. Es que, nada, cojo el hilo. Sí que para mí es un encuentro personal, o sea, yo no lo concibo con, no sé, como que estuviera elucubrando, o sea, el tiempo es con una persona que sigue viva, con la que me relaciono. Ese tiempo de... Y luego todo, hay novedad, o sea, los tiempos litúrgicos son diferentes, la gente con la que nos relacionamos, yo qué sé, hay tanta... La vida tiene mucha novedad. Interiormente uno no está siempre igual. Ese espacio de silencio del que hablas, bueno, de relación, que no solamente de interiorización, sino de relación. Mm. En este caso, porque tú estás en la tradición de la oración contemplativa cristiana. Mm-hmm. Para un budista sería el momento de la meditación. Para un hinduista podría ser la asana del yoga. Es decir, que son espacios... Sí, o para cualquiera que no cree en nada, pues tener un... Por eso os decía antes, un espacio donde tenga silencio, donde, pienses en cómo va tu vida, qué quieres hacer con ella, cómo son pienses sobre tus relaciones. Yo creo que es beneficioso para cualquiera, fuera ya del mundo creyente, no sé. No sé si conocéis al Kanka. No, es un cantante. Un cantante, el Kanka. Cantante. Sí. Es una ciudad. No, a mí el nombre creo que no es creyente, o sea, no está en el ámbito religioso. Religioso, no. Le descubrí por pura chiripa porque, sinceramente, no conozco ni a muchos cantantes actuales, no estoy muy puesta en eso, ¿no? ¿Eso te genera tensión, no conocer, no estar a la... No, bueno. No especialmente. Mm. Me gusta mucho saber, conocer y tal, pero bueno, luego... Pues bueno, conozco con ellos, hemos ampliado el mundo. por ejemplo, a Blanca Portillo... Sí. No sé si conocéis a Blanca Portillo, estuvo el año pasado con nosotras en nuestra casa unos días, y bueno, también por una película que se ha hecho de Santa Teresa, ¿no? Se va a estrenar en septiembre, sí. Y estuvo la directora, otra actriz, que nos hemos hecho muy amigas, y entonces, Blanca Portillo, ¿quién? Y dice Jesús, es muy famosa, ah, pues no tengo ni idea, no teníamos ni idea, ya la empezamos a buscar, pues si tenemos internet y eso sí, ¿no? Y ¿dónde? El Kanka. Bueno, tiene canciones. A mí me gusta mucho la letra y él, además es malagueño, muy salado. Y ¿le conocéis alguna? Sí. Ah, sí. Pues a mí me encanta. me lo presentó otra monja que se lo había dado a conocer su sobrino y después ya empecé yo, después de no sé cuánto tiempo, indagué. ¡Joy, me encanta! Y bueno, y alguna vez le escucho y él dice en una canción... Dejadme que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dice, el alma es la perfecta silenciada. Algo, no me acuerdo cómo se llama esa... no me acuerdo así más de la letra, ¿no? Pero viene a decir, pues eso, que el alma es la perfecta silenciada y eso no lo dice desde un ámbito religioso y que prefiere más cuidarse por dentro que por fuera, que estamos tan ocupados en la imagen, en tal, ¿no? Es muy... Si podéis escuchar, por ejemplo, os recomiendo Guapos y Guapas, además de muy graciosa, es como una crítica también social muy interesante, sí. Bueno, ya dicho este el momento, me va a tener que dar, porque voy hablando del cascario, le voy a tener que decir, nada, me tienes que dar algún promocionante. Sí. Bueno, eso. Pues eso que te decía... Sí, lo tengo que... A ver, ¿por dónde íbamos? Por lo de el momento de silencio. Sí, momento de que aunque no sea, meditación cristiana, entiendo, no, o religiosa, entiendo que el silencio, buscar el espacio del silencio y la soledad, para tantearse cómo uno está por dentro, yo creo que es necesario para todo el mundo. ¿Te gustaría que practicáramos...? Sí, ¿os importa a vosotros? Yo voy a hablar desde el Señor Jesús. No sé pero si os molesta. O sea, vamos a hacerlo así.
con los banquitos. Esto es como una... Y vamos a bajar la luz. También os digo que estos banquitos, voy a promocionarlo, son fantásticos. Ellas tienen unos bancos, pero que no sé, que no son para llevar. O sea, se los tienen así, pero... Eso. Para que la espalda esté... Dicen, esto es algo que... Esto es una cuestión erudita, así que me contó una... Que las... como Teresa era de ascendencia judía, las niñas, de las, o sea, las hijas de las familias, cuando venía alguien a visitar, se sentaban, no en banquitos, pero se sentaban arrodilladas sobre el vestido. Entonces, claro que, se apoyaban... Así lo he conocido yo, sobre el hábito. Sobre el hábito. El hábito era gordo, era grueso, de telas de sayal, y entonces se hacía una especie de... Te hacías un autocojín ahí con el esto y se sentaban de lado. Pero yo comprendo que es menos es más saludable el banquito, porque te deja, pues eso, que se circule... Si os quitáis los zapatos, por ejemplo, que a veces mejor, pues sí, se clavan, pues mucho mejor. Sí. Mira, me lo voy a quitar la sandalia. Todavía queda un banco. Mira, quedan dos. Si queréis usarlos... O sea, que para estar cómodo es no solo para orar. Súper cómoda. Si os parece, cerramos los ojos. Yo os voy a decir cómo, bueno, cómo es para mí este rato, que también cada día es diferente, porque no me encuentro siempre en la misma situación, y hay tantos factores que lo cambian, que me cambian. Jesús, quiero hacerte presente en medio de este círculo que lo formamos personas, y que tú dijiste que donde dos o tres se reunían en tu nombre, pues que allí estabas tú presente. Y ahora que estamos celebrando litúrgicamente tu resurrección, tu vida, pues yo te traigo aquí presente para que nos transmitas algo de tu vida, o la sobreabundancia de tu vida. ¿Y a ti qué te gustaba? Pues ir al campo y levantarte pronto para orar, y te gustaba pues hacerlo en el monte, en contacto con la naturaleza. Pues me gustaría estar sentada al lado, sentados en la hierba,
Y como Teresa, que decía que te traía, que siempre nos recomendaba traerte siempre Cabenín, pues así te siento a mi derecha. Me gusta estar en silencio y sentir tu cercanía, pero hoy me gustaría, no recuerdo y de algunos no sé vuestros nombres, pero pues me gusta contarte lo que me sucede o cómo me siento, o pedirte por las personas con las que conozco o entran en nuestro ámbito de relaciones. Pues hoy por cada uno, por cada una, recorrer al... Y aunque no conozco vuestras historias y vuestras vidas, pero no sé, ponerlas ahora adelante y pedirte, Jesús, que cuide de cada uno. El texto del Evangelio, el de ayer era el encuentro de María Magdalena, que estaba llorando a la puerta del sepulcro donde habían dejado a Jesús, y ella le buscaba, pues eso, llorando, le estaba buscando por todos los sitios a ver dónde la habían dejado. Y aparece Jesús y María Magdalena no te reconoce hasta que tú la llamas por su nombre. Cuando la dices María, ella fue cuando se la abrieron los ojos y te descubrió. Pues para mí también sentir en lo profundo del corazón que me llamas por mi nombre, no temas que te he redimido, te llamo por tu nombre, cada uno podemos poner nuestro nombre, tú eres mía, tú eres mío. A veces solo eso, sentir o no sentir, escuchar esa palabra que me llama por mi nombre, es como si me diera el sustento, la paz. Y a veces me quedo solo ahí.
Es totalmente diferente cuando alguien te llama por tu nombre, nos llama por nuestro nombre y nos mira a los ojos cuando lo hacen. No somos alguien del montón. Y en el Evangelio de hoy es el camino de Emaús, los discípulos de Emaús. Quedan dos discípulos de Jesús que cuando le crucifican, pues todos se dispersan. Y estos eran dos, que se van totalmente apesadumbrados, pensando que lo que habían vivido con Jesús había sido, bueno, pues como no una patraña, pero sí, bueno, sí era alguien importante, pero al fin le habían matado y ahí había quedado la historia. Entonces se le encuentran por el camino y es siempre curioso. No lo reconocen hasta que Jesús le invitan a cenar, van de camino, Jesús les explica las escrituras, lo que es la Biblia, bueno, algo así. Y le invitan a que se quede porque atardece y a partir el pan, y ahí se les iluminan los ojos y le descubren. Pues a mí, Jesús, también me encanta sentirte como el amigo que estás siempre, 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 siempre conmigo. Que también cuando me viene el desánimo, que también lo tengo, pues hay siempre una palabra tuya que me sostiene. Y me gustaría también para vosotros, para cada uno, seáis creyentes o no, pues desde la experiencia de la amistad humana, que también pudierais, Jesús que también le gustó ser amigo de sus amigos, y se ve en más de un texto del Evangelio, pues que podáis también sentir que la acompasa a sus pasos, a los vuestros. A veces también oro cantando. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro,
donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Pues si os parece, podemos ir abriendo los ojos despacio y que ojalá pues también un ratito así nos lleve a lo más profundo de nosotros mismos. Desde aquí podemos seguir, ¿no? Mm-hmm. En la segunda, sí. Por eso seguimos aquí. Pues si quieres pasamos a las pastas. Vale. Pero ¿has traído nada? ¿Qué hacen ellas? Y vamos a también daros un té de lavanda en un desierto de Salamanca. En las batuecas. Sí, que podemos cantar mientras hago la lavanda. Vale. Sí. Pero, ¿cómo es? Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere, rosas y jazmines, que si yo te viere, veré mil jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente. Solo me sustente tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Oye, me levanto. Hola. Pues a ver.
Bueno, estáis comiendo, porque si no preguntáis, os pregunto yo. ¿Eh? Ah, mira, sí. Es verdad que las tejas son muy guays, ¿eh? Claro, las tejas no he traído, porque entre otras cosas se rompen rápido. Hay muchas, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ya tú tienes, pero si quieres más, vale, luego las dejamos aquí en el centro. Y cogéis con libertad. Sí, coge. Y de la... Ah, Jesús. Dime. ¿Y de las integrales no trajimos? Las integrales también están por ahí repartidas. Vale, vale. No, no, tienen gluten, azúcar. O sea, tiene todo. Todo bueno. Digo, no llevan ningún conservante. Las pastas de limón llevan la ralladura del limón y el zumo del limón, ¿eh? Nada de esencias ni aromas así. La que quieras. Sí, bueno, me alegro. Las tejas quizás son más ricas, pero se rompen mucho. Hola. ¿Eres Clara? Sí. Venga. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero puedo hacer dos. ¿Puedo? Sí, contestar. Bueno, en realidad yo vengo de una familia atea. Yo soy agnóstica y prácticamente no he estado en ningún... O sea, he estado en momentos de meditación, pero no he estado en ningún momento de... religioso, digamos. Sí. Y una de oración. Y una de las cosas que me daba la sensación al estar en esa vida, o sea, en este momento así pequeñito, era que Jesús era muy buen no crítico interior. O sea, como que de repente me daban ganas de preguntar, o sea, ¿tenéis vosotros esa voz de crítico interior pesado o pesada? Que ahora estás haciendo todo mal, no sé qué. De repente me parecía que la idea de Jesús reemplazaba y quitaba todo eso de un plumazo. Y luego la otra pregunta que tenía es, ¿tenéis la figura de la monja transitoria? O sea, ¿se pueden ir a hacer residencias de 6 meses o de 1 año y luego irte? Porque yo creo que en realidad la idea de ser monja para toda la vida es un poco demasiado. Pero a lo mejor hay momentos en la vida de cada uno que se necesita un corte y tener ese tipo de, ¿no? de cariño, sí, aunque sea narrativo. Sí. Y luego ya... Espérate. Que me olvido de la primera. Me olvido de la primera. A ver, la primera es... Que Jesús no... O sea, ves una figura amable que no es un crítico interior. Es verdad. Lo que ocurre es que, claro, cada uno también nos toca hacer nuestra tarea interior. Digo, que llevamos ese crítico, que somos muy duros con nosotros mismos, o sea, hablo personalmente, y esto da un recorrido. O sea, no, Jesús no pasa, puede haber, hay casos, ¿no?, que a lo mejor, ¡tras!, lo barre de un plumazo. Yo creo que mi experiencia es que es también progresiva, y ciertamente la relación con Jesús, que no es solo una cosa tan subjetiva, sino que la palabra de Dios, o sea, su palabra, va haciendo esa operación, diríamos, operación limpieza. Sí es verdad. Pero también a veces, a base de irlo... Clara, ¿no has probado ninguna pastita? Sí. Bueno. digo, por una parte, eso es cierto, pero también es una tarea, ¿eh? Es una tarea, sí. Bueno, cada una tenemos nuestras propias heridas por las historias que... Y bueno, pues es todo un proceso y un recorrido también. Pero yo creo que sí que uno se va simplificando y sí, yo creo que hay esa experiencia como de limpieza.
No sé si logro contestarte, sí, pero es verdad. ¿Y la de las residencias? La residencia, mira, te digo, nosotras también hacemos una, vamos a ver, nosotras también tenemos que ir evolucionando y de hecho vamos evolucionando, o sea, el conocer gente diferente, va abriendo la mente y lo que era totalmente así, cerrado, pues se ha ido abriendo y de, bueno, pues por ejemplo con ello, Teresa, por ejemplo, eso sí, de una mujer, de Teresa, esa estuvo con nosotras 3 meses dentro, haciendo el mismo tipo de vida con nosotras, o sea, que sí que lo hemos hecho. Lo otro a lo mejor son parciales, pues yo que sé, a lo mejor que hemos hecho hace mucho, yo que sé, una jornada de puertas abiertas, pero eso en concreto lo hemos hecho una vez, lo otro ha sido más cortito, a lo mejor una semana. Digo, pues simplemente porque me sirve también como explicación. Hay gente que tiene, por ejemplo, inquietud religiosa o cree que vocacional, que pudiera ser el Carmelo su modo de vida, hay también la posibilidad de hacer experiencias. Depende. Suele ser también, dependiendo de quien lo busca, también su disponibilidad de trabajo, de estudios. Pero bueno, esa yo creo que la modalidad esa sí que lo hemos hecho con una persona 3 meses. Lo otro han sido experiencias. Por ejemplo, el año pasado estuvo con nosotras una chica, Laura, ¿la conociste? Bueno, una chica que, bueno, pues pensaba que lo suyo era la vocación religiosa. Entonces empezamos como un recorrido, ahora lo que se llama una fase de un año de, pues diríamos, como de conocimiento y tal, donde incluye, ella es de Jaén, entonces vino varias veces, primero vino a la hospedería, a la casita que tenemos junto al convento, después hizo una experiencia dentro, en verano, de un mes me parece, luego volvió, o sea, ha tenido así, ¿no? Y luego finalmente nosotras la dijimos, eso vocacionalmente, o sea, esto no, la dijimos que no la veíamos, que no nos parecía por determinado, o sea, con unas razones que no la veíamos para nuestro estilo de vida. Ella no le gustó mucho nuestra apreciación y entonces claro, es que sabéis lo que, o sea, nosotros necesitamos que venga gente renuevo y hay que decir que no a veces, ¿no? Bueno, lo digo por esta experiencia que ha sido bonita en estos días, por contárselo a Jesús y a Padre Adriana, que no, en estos días no lo... bueno, pues ha hecho otra experiencia con otras carmelitas, ¿vale? Y ahora ha escrito en estos días, ayer, antes de ayer, diciendo que muchas gracias, que había visto que no era lo suyo, que se daba cuenta que nosotras teníamos razón y que nos lo agradecía mucho. Pues es fantástico, me parece fenomenal. Que alguien pueda descubrir su propio camino y bueno, y digo, esto más, o sea, en sentido más vocacional. O sea, te estoy contestando, te estoy diciendo más de lo que me has preguntado. Entonces, sí que lo hemos hecho. Si interesara, pues habría que hacer un planteamiento y de comunidad decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. ¿No vale? O sea, normalmente se decide juntas si es oportuno, si tal. Pero bueno, si lo quisieras lo puedes pedir. ¿Tenías otra tercera pregunta? Bueno, pero esta a lo mejor es demasiado... Bueno, te puedo decir, mira, pues no sé contestarte. Cuando estaba, también desde una persona que no está acostumbrada a rezar o a orar o tal, ampliar la figura del Señor a otras formas y seres. O sea, cuando estaba intentando... Sí, como meterte sentir amor y meterme a través de algo, esta idea de que siempre es el Señor Jesús, no sé, y me intentaba pensar en quién, o sea, me saliera la idea de Dios, a quién rezaba Jesús, pero claro. Luego también intentaba pensar en otras cosas más allá, incluso de a quién reza Dios, ¿no? Como el universo, o ahí era un poco más así. Ya. Pero eso como que la... Quiero decir que sí, que tienes todo el derecho. En realidad nos acercamos a Dios por analogía. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién es?
¿Cómo es? Yo no lo sé. Solo las analogías no sirven para... No sé si... ¿Me oí? Sí, sí, sí. Pues eso, que las analogías nos sirven para acercarnos así como de puntillas también a una realidad que se nos escapa a todo el mundo. Y a Jesús, por lo menos, hoy a Dios, nos acercamos a través de Jesús, que es el que nos ha dicho algo de... Está hablando aquí, parece que... Cuando me está. Ahora habla Jesús, ahora habla Amalia. Sí, pues es el único que nos ha dicho, de Dios sabemos que Dios es amor, es lo que dice San Juan, y poquito más. Entonces, digo, pues a veces hablar, por ejemplo, como la energía, Dios que es la energía, el Big Bang absoluto, o, pues bueno, si te vale, sabes, si te puede acercar, vale. Yo no lo veo mal, quiero decir, digo, no lo veo mal, no es mi criterio el que es importante, ¿no? Ciertamente yo creo que nos podemos apoyar cuando es una realidad que nos... que es cercana, pero que a la vez nos supera, porque si no, o sea, si solo somos unos a otros los que... somos unos a otros, en realidad también a Dios nos acercamos por las experiencias humanas que tenemos. O sea, Dios también se manifiesta a través de los demás. O sea, pues, si no, nadie le ha visto a Dios. Entonces, no sé, se me ha ido un poco exactamente lo que te quería decir, ¿no? Como, quiero decir, que nadie podemos dar al otro toda la seguridad que necesita o que necesitamos. Sí, nos apoyamos mucho, tal, pero no nos da... como ese suelo firme, yo creo que intentamos dárnoslo, pero no nos lo podemos dar de manera absoluta. Llega la muerte, o alguien se enamora de alguien, pero otro se cruza y te lo quita, o sea, o te lo arrebata, y donde estabas apoyada, no sé, te has fallado. No sé cómo lo veis vosotros. También a mí me gustaría que hablarais. Hago una pequeña pregunta por preguntaros la diferencia que hay entre la experiencia de un laico que entraba en el monasterio o en el convento y lo que propone Clara, o de lo que estabais hablando o de lo que habláis en el proyecto que tenéis. Por entender un poco esa figura, porque me parece una cosa, es maravilloso escucharte, muchísimas gracias por haber venido hoy, porque también a nivel personal... una relación totalmente diferente de la tuya, Clara, con la Iglesia yo tengo, y escucharte y ver desde donde tú abordas este posible diálogo que se puede crear, es como, ¿cómo se dice? El agua de mayo. Cuando, como lluvia de mayo. Como lluvia de mayo. Como un bálsamo, ¿no? Para un montón de asperezas que vengo cargando desde hace muchos años y que nadie me había dado esa posibilidad de mirar un poco más allá hacia el entendimiento, ¿no? Que creo que es una cosa súper importante en este momento de cambio de época en la que decías, el cómo sentarse y mirar y reconocernos y entender a esa criatura extraña que tenemos al lado y con la que necesitamos dialogar para poder sobrevivir y... ¿Me lo formulas como pregunta? No. Dices ese tipo, por ejemplo, de que ha dicho Clara, ¿no? De experiencias posibles. ¿O qué sería, dices, no? Sí, ¿es la misma figura que laico, lo que decíais antes, o es otra figura? O sea, ¿ser un laico que entra dentro del convento? ¿En esa experiencia de presbiterio hablabas? Claro. Bueno, participa. Un laico es... Pregunta que qué es un laico. ¿Qué es un laico? La laicidad de la sociedad, o sea, quien vive en el, digamos, en el mundo real. Bueno, en el mundo real también estoy yo, no estoy en la luna, sí. O sea, no estamos nosotros. Exacto, sería algo así, ¿no? ¿Pero ese fue una persona laica? Sí, ¿cómo? Teresa, sí, es una persona laica. Sí, laica. Pero Teresa religiosa.
No. No. Pero es creyente, pero viene del... Creyente, pero también Vedanta, viene de... Pero es baita. Laico de, o sea, puede ser laico y creyente. Sí, claro. Pero sí, sí. Lo que se refiere es que eres laico y no creyente. Es verdad que nosotras, por ejemplo, la práctica que se ha hecho normalmente era abrir a experiencias de personas que tuvieran una inquietud vocacional, como os digo, de Laura. Luego, pues no os ha quedado o le hemos dicho que no. Entonces, eso es verdad, era como con lo que concebíamos. Cuando apareció Teresa, pues tuvimos que como ensanchar. Pues ahora mismo no sé, digo, tendríamos que hablarlo de comunidad, ¿no? Bueno, pero sería como compartir... Clara quiere ir, Feli también. Y Feli. Sería como compartir una experiencia de un estilo de vida a alguien, a una persona que dices, no, yo no tengo... por lo menos de momento, una inquietud vocacional, o sea, no pienso que el convento pueda ser el lugar donde voy a vivir mi vida. Pero sí entiendo que a lo mejor existen pues, una serie de, yo qué sé, valores o que te gustaría experimentar. Bueno, pues tendríamos que negociar. Es decir, entiendo que es una experiencia rica de ambos lados, ¿eh? O sea, no lo digo solo por quien hace la experiencia. También nosotras hacemos la experiencia con quien viene. Eso es clarísimo. En el caso, nuestro, las que vamos, el grupo que vamos, somos creyentes, ateas y agnósticas y de todo, y estamos en la hospedería y convivimos. O sea, es verdad que no entramos en la forma de vida de ellas, no hacemos... Todo exactamente. Todo junto, pero sí que compartimos y entramos en el coro, estamos con ellas. Incluso algunas veces ellas nos han verbalizado que el diálogo con personas ateas y agnósticas genera en ellas más riqueza porque no tienen que estar con personas que saben que les van a decir, sí, pues monja, sí. Claro. O sea, sí, como somos... Y a veces es verdad que existe una receptividad... Que no se encuentra a lo mejor en otro de gente creyente, en muchos casos. Claro, y es que también, voy a decir un poco a Feli, que había laicos creyentes no creyentes, que en nuestro caso, como dice Jesús, el primo, que es bueno, que no somos creyentes todas las que vamos, y que con algo que tú decías antes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dialogo con vosotras, voy traduciendo. Vuestro Jesús es mi no sé qué, vuestro, o sea, como que voy a hacer traducción porque siempre hay un lugar en el que podemos encontrarnos y desencontrarnos, ¿no? O sea, pero como que también hay algo de... Yo hago mucho ese ejercicio, ¿no? Como cuando la figura de Jesús, a lo mejor yo no la tengo como referencia y no me mueve, ¿no? Pero siempre la voy traduciendo, voy haciendo como traducciones, ¿no? También como para... Porque entiendo también, digo, por eso decía, el hacer experiencia de silencio, de soledad, yo creo que es un valor humano. La vida contemplativa está más allá de encasillarla, pues por ejemplo, yo soy carmelita, yo creo que es una experiencia humana, más allá incluso de lo religioso, entiendo yo. Claro, en absoluto, claro. Es del hombre, de la humanidad, claro. Para mí todo el mundo, claro, considero que todo el mundo en su medida es espiritual, claro, y en esas, para mí es el punto de conexión que podemos tener, claro. Sí, pero esa capacidad yo creo que es innata en el hombre. Sí, para mí es el nexo de unión con lo que hablábamos desde el primer día, con la experiencia cubana o con cualquier otra religión, uh-huh. Es la espiritualidad, para mí ese es el hilo conductor de claro. la vida. Exacto. En general, y en base a... Lo comparto totalmente. Yo creo que podemos hablar aún desde niveles y esto diferente. Sí. Sergio, que tenía una... No, no era una pregunta a relación con lo que se estaba comentando, porque me he sentido muy, muy identificado como una educación totalmente, llámalo, agnóstica, laica o atea. Yo no estoy ni bautizado ni nada. Entonces también... todas estas traducciones que hacemos de la oración en Jesús, a mí al menos, digo, por si puede servir de guía, me ayudó mucho en mi práctica de yoga y meditación, el acercamiento, yo no soy hinduista, el acercamiento a ese politeísmo de Krishna, Shiva, Ganesha, no necesariamente tienes que creer en ese tipo de figuras. O sea, yo cuando puedo hacer mi práctica, tú no visualizas una persona con cabeza de elefante como un dios que adora, sino el acercamiento que se suele tener es como
todo eso a lo que meditas o a lo que rezas está en ti, ¿no? O sea, la bondad, la paciencia, la fuerza, la protección son valores que están no externamente sino internamente, ¿no? Entonces, decías lo de Cristo, Jesús es amor, pues sabiendo que tú eres amor, no que yo soy amor. Claro. Entonces simplemente a mí eso me ayudó porque ahora a mí con el cristianismo tenía más por mi educación, irónicamente, ¿no? Porque lo tengo más cerca que el hinduismo, pero claro, también precisamente reaccionaba de una manera que el hinduismo, como era algo ajeno, claro, no reaccionaba de ninguna manera. Y sin embargo me ayudó a acercarme a, bueno, pues por ciertos libros también, que Jesús, por ejemplo, me dejó hace poquito, el primo, me dejó hace poquito uno, y había muchas oraciones sobre Jesús, y yo tenía esa misma traducción, ¿no? De, si no es mi práctica, pero bueno, al final son los valores que es lo que representa, sin necesariamente ser una figura estática, sino sabiendo que son figuras universales y atemporales, ¿no? Entonces simplemente era que lo ha comentado y yo últimamente he estado también en esa adaptación, digamos. Yo también, por compartir un poco así con esto que decías, Clara, también con esa última parte, ¿no? De cómo qué imágenes también te apoyan, ¿no? En esta, como esta meditación. Como, también quería como compartir, solo estuve una vez ahí en el convento con Adriana y, bueno, como estuvimos en esto que hemos intentado, o que estamos en ello, ¿no? Haciendo como es en este confesionario, ¿no? Que bueno, también quería apuntar que la barandilla o la verjita que hay es como preciosa, ¿no? Policromada, así una cosa preciosa, ¿no? Y como, pues como nosotras fuimos allí justo a como a tener un tiempo un poco de investigación para un taller que estábamos haciendo en Barcelona, que es un poco también de donde viene, ¿no? Todo esto con Carolina, o sea, como que estaba, ya ha pasado un año y medio igual, pero bueno, que venía de ahí. Y entonces en ese confesionario os contamos, ¿no? Como que lo que estábamos investigando y que va un poco de todo esto que hemos estado aquí compartiendo en estos meses. Y como que la conversación fue, bueno, para mí fue increíble, como esa conversación desde luego me abrió como muchas vías de acceso al conocimiento. Y una de tus hermanas y amigas, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? También como que, yo no sé si lo reproduzco muy bien, pero lo que a mí me llegó y lo que yo entendí, ¿no? Es que ella decía, bueno, es que nosotras decimos Dios para decir todo lo que está fuera de nosotras, ¿no? Como todo lo que es fuera y dentro. Claro. Y todo el universo, ¿no? Como sí. O sea, que en el fondo, ¿no? Ella acaba diciendo, bueno, es que, o sea, cuando decimos Dios decimos el universo, ¿no? Como lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿no? Como también, no sé, a mí en ese momento como que me salían unas imágenes, ¿no? Como el escucharla, que claro, que de repente era como, bueno, claro, es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y para mí también es como muy bonito y muy enriquecedor esa postura que tenéis vosotras también, ¿no? De que nosotros ahora te estamos preguntando, ¿no? Pero ¿y cómo se podría hacer esto? ¿No? Y es muy bonito como tú respondes diciendo, pues depende de quién sea, de claro, en qué momento nos pille, claro, que podamos, sí, ¿no? Como que no hay sí, como... Sí, porque nosotras también vamos progresivamente, quiero decir que nos vamos abriendo a, pues, a otras maneras de ver, también de pensar... Sí, para compañeras tuyas, claro, del Carmelo, esto sería inviable. Claro, esto que está pasando aquí, una monja de clausura contemplativa en un sitio laico, esto es imposible. O sea, esto la tenemos un poco como, casi como monumento, pero es verdad. Pero que, sí, no, pero que... Sin intención de exotizar. Pero no, pero que sí, sería imposible. Entiendo. Que sería una monja de clausura, no podría estar ahí. Sí, mira, yo en esto, por ejemplo, soy más partidaria... personalmente, fíjate, de que, por ejemplo, vinierais al convento, porque nosotras nos entendemos como comunidad. A mí personalmente me parece que es más expresivo y como que, no sé, como que seríamos más, no sé, como más nosotras si nos conocéis en nuestro esto, ¿no? En nuestro medio y bueno, y porque nos identificamos como comunidad. Pero es verdad que la petición venía de parte de Adriana. Bueno, eso también, bueno,
No es que, quiero decir, que no te lo pide cualquiera, o sea, también calibramos, ¿no? Bueno, de quién te fías, pero también realmente merece la pena, no merece la pena, bueno, quiero decir, no salimos a todo. Yo creo que, por eso os digo, me parecía el formato más este, pero entiendo que a lo mejor vosotros no vendríais a mi casa, ¿sabes? Y es bonito también que alguna vez nosotras también vengamos a vuestra casa. Bueno, todo el universo con Cristo ya es todo, ¿cómo decirlo? Es casa. Es casa, sí, es algo familiar, es espacio sagrado, no hay lo profano y lo sagrado, no, es todo. Entonces, bueno, es una manera de hablar, ¿no? Pero quiero decir que hay veces que hay que acercarse, dar un paso hacia donde a lo mejor no vendrían a tu casa y hay que dar un paso esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que calibrar. A veces a lo mejor nos equivocamos o no, pero yo creo que es lo que vamos a veces midiendo. Daos cuenta que la evolución nuestra no es por echarnos... Quiero decir, lo que es también la evolución mental, el recorrido mental que nosotros tenemos que ir haciendo. Bueno, es muy importante la formación, muy importante, porque realmente uno no está cerrado porque esté en un lugar, sino cuando la mente le tienes puesto orejeras, ¿no? Cuando no dejas que entre en otras cosas, que, ¿no? Entonces, pues imaginad que no se salía para nada, y que hoy pueda estar yo aquí, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que es verdad, o sea, nosotras se ha normalizado, pues ya está. Si hay que ir a médicos, por supuesto, pues yo qué sé, si tienes que comprar, ahora vamos a buscar el agua, como antiguamente en los pueblos, porque el agua de Toro tiene el ¿cómo se dice? El arsénico alto, y desde noviembre o diciembre no se puede beber. Y entonces han puesto potabilizadoras y vamos a buscar nuestra agua. Bueno, por ejemplo, digo, ¿no? Pues como que también se normaliza. Pero bueno, es verdad que no hacemos la vida en la calle. No vamos a tomarnos algo, un café o a tomarnos una copa. Normalmente no. Bueno, si alguna vez te pillan y te invitan, pues oye, pues muchas gracias. ¿Sabes? Hoy es la ocasión, ¿no? Yo quería agradecerte mucho porque aunque... Sigas presentando. Sí, bueno. Pero yo a mí sí me has hecho ver, pues, no sé, sí me has hecho sentir vuestra espiritualidad. Yo no soy nada espiritual. Sí, y a mí lo que me encantaría compartir con vosotros es la elaboración de dulces unos días. De verdad. Podemos hacer un taller. Me encanta esa forma vuestra de vida porque, bueno, es mi vida ideal. De hecho, en la medida que puedo, pues lo hago. Supongo que también tenéis huerto. Sí, pero ahora mismo no tenemos, o sea, sí tenemos espacio. Llamamos a todo huerta, pero en realidad como huerto cultivado no tenemos ahora nada. Bueno, no, con el obrador me vale. Sí. Si alguna vez hacéis luego hacemos más tareas. Puertas abiertas, sí. Lo decís a Manuela y voy. Vale. Te tendremos en cuenta. Gracias. Bueno, yo iba a compartir otra cosa más y me callo. Ya, pero como esto que has dicho, ¿no? Me gustaría que vinierais porque somos una comunidad, ¿no? También solo como comentar que esto, cuando fuimos a Toro, veníamos trabajando con la lavanda, que por eso es la que hemos traído hoy, ¿no? Y de repente había como una cosa muy bonita de pensaros como la lavanda, ¿no? O sea, como estas flores que salen todas del mismo, ¿no? Como que están como unidas desde abajo, pero son todas diferentes, ¿no? Sí. Pero como que, bueno, que ahí hay una cosa bonita también de imagen que nos gustaba mucho. Vale. Son sí, ya que y quiero media. Decir, perdona. No, son y media. Uh-huh. Siempre hay como unos minutos así, pero solo para ir avisando que hay que ir cerrando. Vale. No, simplemente conmigo iba a venir María Mata, que es una hermana italiana que está en nuestra comunidad porque se cerró la suya. Y no suele haber italianas en España, digo, dentro de los conventos. De otros sitios sí, pero de España. No, digo, se ha quedado con muchísima pena porque ya tenía muchísima ilusión en venir. Y yo venía pues como el 50%, la verdad, o algo menos, porque ella es muy, muy sumamente expresiva, muy divertida, y dijo,
La verdad es que, bueno, yo tampoco es que sea una persona así callada y tímida, la verdad es que tampoco. Pero bueno, ella me supera. Y digo, jo, vengo yo ahí en el 40 o en el 30%. Y, pero bueno, que sepáis que también que me he encontrado muy a gusto, no sé, y como muy cómoda, no me siento para nada. Bueno, ellos también es verdad que, que son como, así como las conexiones que me. Bueno, que yo no sabía ni lo que Jesús me iba a preguntar. Hemos hablado un par de veces de este tema preparando tal, pero no sabía. Bueno, algo me preguntaría de lo que vivía, evidentemente. Pero. Bueno, pero no sé, como que me siento tranquila, me sentía tranquila y me sentí, soy extremeña, a gusto, cómoda, para nada nerviosa. Y, sí, no siempre me es. Fuera, yo juego en casa muy bien, como los futbolistas, ¿no? Fuera, ya es otra cosa. Pero sin embargo, os digo que me he encontrado muy a gusto. Sí, sí. Que me siento muy a gusto, vaya. Entonces, no sé si, pues eso, que he hablado mucho, Jesús me ha primo me ha preguntado mucho, y yo hablo y tiendo a estirarme, ¿no? Digo, no sé, a veces el eco, no sé qué eco, digo, o sea, resulta demasiado, no sé si extraño, tal, no sé, lejano, no sé. A mí me viene siempre que estoy con vosotras y ahora también la cuestión de la vida en comunidad, ¿no? Como el que una cosa no existe sin la otra y que mantengáis viva una comunidad de mujeres, ¿no? A día de hoy, y que insistáis en eso, que sin vida en comunidad no hay oración interior y oración, ¿no? Como que una bebe de la otra, como que esos dos pilares estén. A mí siempre me inspira, me motiva y me entusiasma y me hace pensar en qué maneras tengo yo de crear comunidad donde yo estoy, ¿no? Como que sí que veo como que es la gran dificultad y la gran maravilla de estar con vosotras, ¿no? Como que el que insistís todo el rato en eso, ¿no? En estar juntas. Y que hay una frase que siempre digo que me dijisteis también no sé cuál, y seguro que yo ya la he traducido en adrianés y la digo de cualquier forma, pero que siempre la cuento, ¿no? Como esta cosa de quien se crea que tiene que dialogar con Dios así a solas, ¿no? Eso es neurosis, ¿no? Eso es que está volado, ¿no? Como que a Dios se llega a través del. Además, me acuerdo que no sé si la frase fue limpiarle el culo a la hermana, ¿no? Como de esta cosa también del cuidado que os tenéis con las mayores, ¿no? Como que ahí es donde, ¿no? Como que a mí eso me. Que es a través. Es en relación con todo lo demás, que es la hermana, es la Margarita, es la. ¿No? Como. Pero como que me traéis mucho. Hoy nos has traído la oración, ¿no? Como. Pero como que todo eso a mí me parece como muy clave y que es lo que más, bueno, como que me inspira y que lamento no tenerlo, ¿no? Como tan activo en la vida fuera, ¿no? Yo siempre digo que no somos como una clase elitista, que es solo para unos pocos. Yo creo que es un valor que tratamos de ponerlo, que seguro que hay más gente que lo vive incluso, no incluso, mejor que nosotras o con mayor autenticidad incluso, pero que nosotras no estamos, lo ponemos el valor ahí en alto para tratarlo de recordar a quien quiera ver y mirar. Entonces, el valor de la vida contemplativa, los valores de la vida contemplativa, son pertenecen a todo ser humano, a la humanidad. Entonces, ponerlo en alto. Y cada uno que lo viva como quiera y que lo mire quien quiera. Pero no me siento como parte de una casta o así elitista, sinceramente no. Creo, no es un, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Algo cuando... ¿Privilegio? Monopolio. No es un monopolio nuestro. Creo que ya está al servicio y otros lo podéis vivir mejor que nosotros. Convencida, lo digo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Pues si no, vamos a cerrar pues cantando otra vez, porque no, como que allí en el convento se canta mucho, ¿no? Como que se canta, se baila, ¿no? Como se habla, se lee, se un poco de cada cosa, ¿no? Como que se bailamos, pues yo que sé, en alguna fiesta así, pero también hacemos algunas veces danza contemplativa dentro de la liturgia. No mucho, pero otras.
pues un tipo de danza pues que está dentro de la liturgia, la llamo danza contemplativa, porque bueno, pues no es no hace zumba, no hace cosas así, ¿no? Sino bueno, acompasada, que los gestos se expresen realmente. Por ejemplo, el sábado es la vigilia pascual, no sé si en vuestro argot significa algo. Es celebrar la resurrección de Jesús. O en nuestro, este argot en el vuestro. No sé si ya, si voy o vengo. Pues celebramos la resurrección de Jesús. Es una celebración espléndida, bellísima, con muchísimos símbolos y tal. Eso no pertenece, quiero decir, a los ritos, al establecido. Pero, por ejemplo, cuando se hace el fuego, nosotros lo hacemos en la puerta de la iglesia y estamos todos los que vienen y nosotras alrededor del fuego, y se prende el cirio, que es el símbolo de Cristo, para decir que está vivo y que va a permanecer vivo. Entonces, se va con la iglesia a oscuras y se va cantando Luz de Cristo, tal, y se va, y luego ya se pone en un momento en el centro de la iglesia, que nosotras estamos alrededor, y entonces ahí vamos encendiendo todas las velas. Bueno, pues después hicimos una danza alrededor, o sea, para resaltar aún más que Jesús es el que vive, y hicimos una danza entre nueve, de nuestra esa Margarita y Rosa, que no anda con el pie cambiado, que dice luego no, no. Bueno, muy sencilla, pero que también refleja, es una danza del círculo, pues que vamos dando pasos así, cambiando, intercambiando así los pies derecha y de izquierda. Hay un gesto que se eleva hacia atrás y hacia adelante, significando a Cristo, y también terminamos con uno que nos unimos unas a otras, pues también como el gesto de la comunidad también, que se une en torno a Cristo, o que somos comunidad en torno a Cristo. Y bueno, eso, así repetido, siempre nos confundimos algo y siempre algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero decir que hacemos esa en algunos momentos. Normalmente las utilizamos más en las fiestas, otra gente, tenemos otra penitencial, bueno, hay así algunas, pero dentro de la liturgia. Es como darle también, no solo un baile tal, que también los hacemos, sino pues eso, ¿no? Como dentro de la liturgia le das como un valor y un peso y un significado. No sé si te he contestado. Sobreabundante, yo lo hablo. ¿Son coreografías vuestras? No, esas no, esas no, las hemos aprendido, sí. Hacemos una danza en Navidad de pastores, ¿tú la has visto? ¿No? Sí, que es muy sencilla, vamos así, como una procesión también, tenemos unas cuantas. Y entonces a veces viene la gente y dice, decíamos, hoy seguro que las monjas bailan. Sí. Con una niña que vino el domingo y la llevaba a su abuela y dice, ya les dije, verás cómo hoy bailan las monjas. Digo, hija, bailamos anoche, esta mañana no. Y estuve con la niña, le puse la música y estuvimos en la... ¿Ah, sí? Bueno, ya allí fue después, sí, sí, sí. Bueno, algunas sí me atrevería a hacerle coreografía, pero vamos, pero vamos, son aprendidas. Hay coreografías para... Ya hay muchas, sí. Pues un placer. Nada, tenemos, no sé, que cerrar. Muchísimas gracias. Vamos. Me siento muy a gusto. Sí. Gracias. Recordaros que es la última sesión, ¿no? De la que la Carol, la Manu y aquí, que bueno, que cerramos hoy el ciclo de esta Universidad Popular. Y que la abrimos con José abriendo las puertas y la cerramos contigo. Como puertas para adentro, ¿no? Como que ella, que José abrió las puertas para afuera y ahora estamos como abriéndolas para adentro. Y nada, eso que seguimos con el grupo de lectura que empieza el 25. ¿Esto no lo vais a contar por la lectura? Sí, ¿no? Un grupo de lectura que vamos a empezar y, o sea, como que se cierra, pero que seguís. Matorral, sí.
que ya son como el matorral de la iglesia también, ¿eh? Las monjas de contemplativas, ¿no? Como que sois ahí como... Sí, un poco raro. Como las más guays. Sí, las más radicales. Claro, las más radicales. Y bueno, y que la canción que vamos a cantar, bueno, cuéntalo tú, que es la que cantáis por la... Es que yo la escucho solo dos veces con vos, porque nunca hacemos sextas, o sea, completas con vosotras. Bueno, ¿tú hiciste completas? Sí, en los encuentros de moradas, sí, sí, ¿verdad? Hacemos completas, sí. Sí, hacemos completas. Y entonces cantan esta canción antes de irse a dormir, y entonces el momento es como que están todas en el... Bueno, yo lo he hecho en el locutorio, pero lo hacéis en el coro. En el coro, sí. Y es como que de repente se canta y cada una su cena, ¿no? Y muy bonito ahí el... Es la oración última del día, se llama completa, eso que completa el día. Entonces es como, bueno, que, diríamos toda la liturgia hay como una estructura más o menos igual. La poesía y, está muy presente. De hecho, los salmos, no sé si conoces, el libro de los salmos es un libro de la Biblia y es la poesía, era la oración del pueblo judío a Dios, ¿no? Y eran para ser cantados. Y luego están los himnos, que es con lo que se comienza cada hora litúrgica. Se comienza con un himno que es una poesía, es una obra poética, una poesía, una pieza. Y bueno, esta es de la noche... Del miércoles. Antes, perdona que estoy pesada, pero me viene... la cantamos y ya nos vamos. Sí. Carolina ha escrito un... Bueno, que ya os llegará. Es que quiero que no se quede ahí como... Porque ella ha estado documentando todo lo que ha pasado estas semanas. Y entonces no sé si os llegará en físico o en virtual, pero algo os llegará un texto que haya estado ahí como una metabolización de toda la universidad en este cuerpo y que la salió en palabras. Os pido un favorcito, un favor, aunque solo que me digáis los nombres, aunque luego se me van a olvidar, pero sí que me gustaría escucharlo de vuestras bocas, ¿os parece? Nuria. Gracias. Pues la cantáis. Patri, sí. La cantamos aquí, pero sí. Sí. Vamos a ensayar el coche. En distintas, y vamos diciendo, a ver, ¿en qué versión queréis? ¿En la flamenquilla o en la...? Versión Madrid, que era más acelerada. O versión toro. Te damos en la versión toro. Versión toro. Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. Mi corazón te sueña, no te conoce. ¿Entre qué manos dime? Duerme la noche, la música en la brisa, mi amor en donde la infancia de mis ojos y el leve roce de la sangre en mis venas, Señor, en donde lo mismo que las nubes y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, en donde, tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña. No te conoce, mi corazón te sueña, no te conoce.
No.